Amigos, vamos a ir a comer. ¿Quién sabe qué está mirando Daniel al carro? Ok, vamos. Vamos a ir a comer y Daniel, ¿quién sabe qué le estaba mirando al carro ahí? No, no creo que tenga nada. Y veremos a comernos un sandwichitos aquí al restaurancito. Es que Daniel ya no me puede esperar. Daniel, ¿por qué no te me esperas? Are you hungry already? Starving. You starving? No, oh, dice Ariel que tiene hambre ya. Que se está muriendo del hambre. Y aquí venimos a comer las dos prostitutas. And one, two. How many you want? ¿Eh? Only one? Lo que pasa es que Dani me está poniendo quecha. Oh, ¿vas al baño? Ok. Daniel, que venga a traerme la comida. Oh, ya llegaste, Daniel. Ay, qué rico. Vamos a comer. Let's see how cold this is. There's something to order here and then pick it up. Oh, sir, is it for real? Yeah. They told you? Well, she said, oh, you got the telephone. Dice Daniel que alguien ordenó esa y no la recogieron, que a lo mejor está fría. ¿Es good? Las papas están bien buenas. I like it, papi. You like it? Mm-hmm. Oh, you got a little chiquito. Digo, la leche, pues, lo mío también se ve bien bueno, amigos. Miren. ¿Está bueno? Where's my drink? Right there, you drink it. Mm-hmm. Ahí está. Ah, vas a tapar la cámara, cabrón. No seas pendejo. Ew. Pues sí. Deja probar. Oh my god. This is a lot of meat. De por abrir tiene design. Oh. Miren, qué rico se mira. Riquísimo. Pero le voy a poner servilletas porque está como muy messy. ¿Lo ves, papi? Mm-hmm. This is horseradish. This is good. You want to try? No. ¿No? Uh-uh. Mm. Mastica. Mm. Está bien rico, papi. ¿Eh? Está bien rico, chue. Ajá, sí, sí. Está spicy. ¿Sí, spicy? Está muy picosa. ¿Cuál es spicy? Oh, no. Deja chipotle sauce. Oh, and they got pickle. Yeah. Too spicy. No spicy. Yeah. Tú pendejo. ¿Por qué me dices pendejo? Tú pendejo. You don't think it's spicy, pendejo? No. Look at it. Wow. Huh? Spicy. Mm-hmm. Está bien picoso. Mm-hmm. This is mine? Yeah, and this one. Yeah. You said you wanted two. Mm-hmm. Oh, no. Muy picoso, papi. What? Yo no sabía que traía como chipotle. Traía una salsa como tipo chipotle. This was spicy. It has jalapeno. Yeah, this is spicy. Miren, amigos, cómo tengo flor del saúco. Aquí tengo un montón de florecitas sequecitas, ya, para los remedios. Ahí se me cayó un pedacito por aquí, que no se desperdicie. Y tengo un montón de flor del saúco fresquecita que voy a secar. Miren los ramototes de flor del saúco que tengo. Para si me enfermo de la gripa, de bronquitis, de coronavirus. Ustedes saben, hasta para el coronavirus les sirve a uno. Así, miren, para que vean cómo tengo flor del saúco. Bien sencilla la mujer, todavía no se me olvidan las costumbres de ser una persona sencilla de rancho, que tenemos que saber hacer remedios. Y gracias a Dios y a la Virgencita que yo tengo ese don de que sé de muchos remedios y yo me curo yo solita. Miren, amigos, voy a hacer una creación diferente con un arreglo de flores. Voy a ocupar dos trastecitos de vidrio, que vienen siendo este redondo y este larguito, para que sea la base, y después les voy a enseñar cómo vaya quedando. Como por ejemplo, les voy a poner estas hojitas como así, como encontradas en ese lado, para que vaya dando como el
ustedes saben como que le va dando la vista al trastecito, al basecito que tiene que ser pues para que vaya sosteniendo las flores. Y se le va dando otro poquito para acá, para que se le vaya viendo más bonito. Y luego le vamos a ir, ay, Lili, y luego le vamos a ir poniendo como otro así encontrado. Ay, espérense, ay, Liliana, stop it, no me estés molestando. Y le vamos a poner otro por aquí, mientras la Liliana me esté dejando. Si no me deja, pues no. Y ya ven cómo va quedando la basecita un poquito cubierta. Y después le vamos a ir poniendo otras para que vaya quedando diferente. ¡Ay, cabrones! No me dejan hacer los arreglos. Ok, ahí les voy a ir enseñando cómo vaya quedando. Porque los perros no me están dejando. Oh my God, that's beautiful, papi. Oh yeah, you like it? Yeah. Oh yeah, papi, mira cómo me quedó bien bonito. It's gorgeous. It's beautiful. Look at the little shell. Ay, no, le puse una conchita también. Se ve bonito, ¿no, papi? It's beautiful. You see, my friends, I started two bases, two glass bulbs, like one round one and one long one. And pieces de creación. I'm creating my new flower arrangement. That's beautiful. La creación de la Rafaela. Look at papi, how gorgeous and beautiful. It's beautiful. The whole 10 round, right? Yeah. Beautiful. It's like a little centipede for the table. They have a lot of water because I want to drink the water, the flowers. Beautiful? It's beautiful. You just need water out of here. Yeah, because they need to drink water. Oh. That'd be cool. That's okay, beautiful. Papi. Miren, amigos, qué hermoso se mira el arreglo allí en la mesa. Hermoso que se mira mi creación, como les dije. Y ese es el arreglo que hizo la Rafaela. Precioso. Miren, qué hermoso se mira. Tiene como diferentes ángulos por todos lados. Hermoso que se mira. Hermoso. Hermoso, hermoso. Miren. Precioso. Es un arreglo precioso que hice. ¿Ya ven? Hermoso, 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 hermoso. Las flores como hacia abajo. Las conchitas que le puse. También le puse conchitas abajo del basecito. Que ahí se miran también adentro del otro. ¿Ya ven? Miren. Este se mira como más abajito, como a lo acostado. Y este se mira como hacia arriba. Y cuando estas abran, les va a dar un volumen bien bastante así como a lo alto. A ver, precioso ese arreglo. Hermoso, amigos, miren. Y ahí andan mis animalitos. Ahí andan mis animalitos, nomás mirando. A ver, preciosos, preciosos, preciosos que están los arreglos de la Rafaela. Miren, amigos, estamos esperando que abran el restaurante para comer. Y aquí está el Daniel, como siempre, testeando. Y aquí estamos en el porchecito del restaurante. Venimos a comer otra vez aquí. Ya teníamos tiempo que no veníamos. Y aquí está el gatito. Miren qué hermoso. Ay, hermoso. Y aquí estamos esperando que abran el lugar. Ay, está bien bonito aquí, me encanta. Miren todas las macetitas como tienen. Parece una cabañita. Muy bonito el lugarcito. No las macetitas, las canastas. Están bien bonitas. Miren esta. Esta también está bien bonita. Tiene como muy bonitas las hojas. Muy bonita canasta. Y somos los únicos que estamos aquí. Miren, como ven, allá está el carro parqueado, el de nosotros, porque pues no hay nadie todavía. Llegamos muy temprano. Me gusta ese tractor. ¿Dónde vas? I want to see that little chacho. Okay. Believe it or not, this old miner here can see your future. Got some money? I'll tell you all about it. It's cute, no? It's cool. I like it. Yeah. Look around here, Daniel. Yeah. I want to take it home. Yeah, don't you wish? Me lo quiero llevar para la casa. Cómpramelo. Y quiero Taco Bell. Okay, papi, take me that picture. There he goes again. Walking around. It's cute, little thing. Yeah.
Mickey Mouse cat. It's cute. I like it. Uh-huh. I stole one of your papas. Oh, yeah? ¿Me robaste una papa? Oh, my God, Daniel. Miren. Oh, los pepinos también me los estás robando. Cabrón. Lo que pasa es que está comiendo de mi plato. Miren. Okay. A ver, Daniel, what do you say? Chami chami. Chami chami. Chami chami. Bueno, bueno. This is the sausage. A ver. Pruébalo. Y Sanit que va a probar esa salchicha. It's very good. It's alright. Okay, Dani está comiendo ya. Ahorita voy a empezar. Esta es mi hamburguesa para mí. Y esa es hamburguesa de Daniel. Miren qué grandotota. ¿Eh? Y su ensalada. ¿Vale, papi? ¿Sí o no? Grandote. ¿Grandote? Como te gusta, grandotes. cómele. Good. Deditos hacia arriba, papi. Thumbs up. Ok, vamos a empezar a comer. Voy a empezar a... This is mayonnaise, right? Lo que pasa es que voy a empezar a prepararle, a poner la mayonesa. Y le voy a poner ketchup a mi hamburguesa. El Daniel ya no me esperó. You know, wait for me, ¿eh? Vamos a poner. Hey! No want to come in. It's probably hard. Oh, no, yeah. Ahí anda un guapo. ¿Va, papi? ¿Está guapo? Está bueno. Delicious. Delicious, my friend. ¿Ves camimortivo? ¿Cuál es camimortivo? ¿Puede papi? No le gusta tanto la lechuga, pero... No lo voy a comer lechuga. No lechuga. Está guapo. Very cute. Está bueno, está bueno. You think it's okay? Yeah. I don't know, you have me hold the phone, so how am I supposed to check it? Oh shit, this is heavy. Let's go make a fence. Looks okay to me. Vamos a hacer un fence para que no se me salga la Lily y el Mario. Looks okay. Good to me. It's gonna crack in the meat. Just a little crack. Looks fine, right? Yeah. Okay, papi. Ah, no, son un chingo. Están bien pesados. Como que tienen harta agua. The jalar agua is heavy. Nice culo. Ah, no estoy moviendo el culo a propósito. No duele el perfecto, chicos. A mí de push. Qué bonita está la mañana. Aquí estamos enfrente de la casa. Estamos disfrutando nuestros animalitos. ¡Hola! ¡Ay! Nuestros perritos. Enjoying our little family. ¿Right, papi? No, yo sé si. No, yo sé si. ¡Au! 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 ¡Au!
está el angel. Aquí está el angel agarrándome. Allá viene el más corriendo. Está todavía temprano. Por eso se miran las luces de la ventana allá en lo lejos de la casa. Porque todavía está bien de madrugada. Creo que son las 6 de la mañana apenas. Everything the babies are babies. That's my little family. Oh, miren, amigos, miren, miren qué hermosos los rosales. Hermoso que está. Miren cómo tiene de botones. Miren este. Miren este, amigos, miren este. Ay, hermosos, hermosos nuestros hijos. Hermosos, cariños. Es su primera vez que los patitos se van a bañar. Y allá están adentro de la alberquita. Ya ven que ahí están. Ahí está la mamá pato. Y todos los patitos ahí están afuera. Están afuera. Su primer vez que se meten adentro de la alberca. Ay, pero vienen nosotros corriendo también, miren. No los vayan a aplastar a todos los patitos. Miren la mamá pato. Miren, la mamá pato se está bañando. Como diciéndole, véngase, mijos, a bañar, a bañar, a bañar. Ay, ya se está bañando uno ahí. Pero ahí andan todos mis hijos, miren. Ahí vienen los patos blancos también. A decir como, ¿por qué ellos están bañando y nosotros no? No se andan correteando, pinches patos. Miren. Y ahí son unos de mis perros. Son 4. Y ya están los demás. Lo que pasa es que les quiero enseñar cómo se está bañando la mamá pato. Miren. Y todos los patitos aquí. Todos los patitos aquí. Y ahí algunos están ya adentro con ella, pero los otros están como diciendo, ok, pues, pues primero comemos afuera en el lodo. Ay, Dios mío, estoy bien pendeja para hablar. Pero así me quieren ustedes, porque soy pendejita. Y es que no es que sea pendejita, lo que pasa es que a ustedes les gusta mi sensibilidad, que soy sencilla, no soy una persona que me creo arrogante. Vale más que sea uno como es, no aparentar lo que no somos. ¡Ay! Me hace echar un montón de agua. ¡Ay! Estás aventando harta agua. Miren, los patitos allá les puse agua para que tomaran y los cabrones se andan bañando adentro del traste, del plato aquel. Ahí va el papá pato, el papá pato. El papá pato ya llegó y la mamá pato se salió. ¿Qué dice la mamá pato? No, luego me pisas, ya no quiero tener hijos. No les pegues, papá pato. Miren el papá pato agresivo, ya les anda pegando. Es mamá de mi mamá. ¡Ándale, Luis! Gracias.
Así deja la tabla, poquito se van a meter, ey, mira. Vámonos.